Buenas tardes ya por la hora. Vamos a intentar estos minutos que llevamos de retraso naturales por cuestiones siempre de ajustes técnicos. También al principio de la mañana se ha esperado un poco que se complete, bueno, que os incorporéis más personas al aforo. Vamos a intentar celebrar, compartir. La mesa redonda que lleva por título Menores Migrantes sin Referentes Familiares, una acción multidisciplinar para la integración. Decía ayer Marco Marchoni en la ponencia inaugural que se sentía un privilegiado de poder realizar esa ponencia, de poderla compartir con ustedes y también con los participantes en la modalidad online de este congreso. Y yo hoy también me siento un privilegiado, bueno, me siento un privilegiado durante todo el Congreso por compartir con vosotros, pero en concreto en este momento puntual de mi intervención, de la intervención de los compañeros que os voy a presentar a continuación, me siento un privilegiado porque no solamente estoy entre compañeros, no solamente estoy entre enormes profesionales, créanme, sobre todo en un ámbito tan nuevo en el tiempo, también me siento privilegiado por presentaros a importantes amigos con los que compartimos bastantes proyectos y bastantes sueños. Hemos trabajado en la coordinación de esta mesa redonda durante algún tiempo, incluso diría meses, para que el material que hoy os aportamos, la presentación que traemos, esté lo mejor coordinada posible y para que ese documento que aparece en el libro oficial de acta del Congreso también estuviera lo mejor integrado a los diferentes discursos. Yo no me quiero dilatar mucho en el tiempo, soy un miembro más de esta mesa, asumo también la responsabilidad de coordinador y moderador de los tiempos y de las formas y os comento que la dinámica del Congreso va a ser la misma que las sesiones anteriores. Esta es la primera actividad diferente, esta tarde habrá una segunda. Y en concreto vamos a tener cinco participantes. A mi derecha, en primer lugar, Jaime Barriento, que pertenece a la Asociación Antorcha Norte y Guía para la Inmigración. Es un reconocido periodista especializado en el ámbito de la infancia extranjera y en concreto de los menores no acompañados, aparte de su labor solidaria desde esta asociación a la cual dicho que pertenece. Continúa él también uno de los más reconocidos investigadores a nivel internacional, el doctor Daniel Senovilla Hernández, de la Universidad de Poitiers, en Francia, y también perteneciente a Migrinter. Daniel va a participar en esta mesa redonda a través de una videoconferencia. Le sigue Gloria Esteban de la Rosa, de la universidad que tiene el honor, que nos acoge en este congreso, de la Universidad de Jaén. Ella es profesora titular del Departamento de Derecho Internacional Privado. Si me equivoco en algo, pues me corregí. Y Gloria también hace una magnífica labor. Tengo la suerte de compartir con ella, ya que estamos aquí cerquita, algún que otro proyecto, participación en seminarios y también, como decía anteriormente, mucho sueño, ¿no? Porque aparte de nuestra labor predominante en el ámbito profesional, en el ámbito universitario, pues también nos gusta de vez en cuando introducirnos en el contexto más próximo a los menores migrantes sin referentes familiares, que son los protagonistas de esta mesa redonda. A mi derecha, Vicente Cabedo Mayor, de la Universidad Politécnica de Valencia, también es doctor en Derecho, profesor de dicha universidad y, sobre todo, una persona que lleva ya 3 años realizando las únicas jornadas específicas de menores no acompañados en España. Aparte de ser el investigador principal del grupo I+D+I,
de dicha universidad, que lleva un grupo exclusivamente dedicado al ámbito de los MENAs, o MINAs, como se denomina en la comunidad valenciana, menor inmigrante no acompañado. Ya digo, una labor importante en lo que se refiere a la organización de estas jornadas, que reúne a profesionales de todos los ámbitos de España en el ámbito de menores no acompañados. Y quien os habla, que ya conoceré un poco, pero que no tiene mayor título con el que presentarse que el de educador de menores. Habría muchas cosas más que decir, pero bueno, esperemos que en estas ya casi hora y 45 minutos de intervenciones podamos compartirlo, sobre todo con vuestras inquietudes. Y yo ya cedo la palabra a Jaime Barriento González. Hola, buenos días. Primero voy a pedir disculpas porque es que hay dos cosas absurdas en este mundo. Una es un espía sordo y otra es un periodista tímido. Y yo pertenezco a esta segunda tipología. Entonces intentaré aclararlo lo mejor posible. Bueno, voy a hacerlo como se hace un reportaje, respondiendo a seis cuestiones. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? El qué sería los menores inmigrantes, los medios de comunicación y la publicidad, porque hoy en día no está tan claro la diferencia entre publicidad y medios de comunicación. Y de hecho, si puedes dejarme el puntero, de hecho, lo primero que hay que saber es el quién, los menores inmigrantes que llegan solos a España. Fundamentalmente, es el principal país de acogida, aunque ha sido el último. Y aquí veremos una serie de gráficos por el cual pues vemos que los niños marroquíes suponen el 61,4%. Y me vais a perdonar, pero no voy a hablar de MENAs, ni MINAs, ni de menores de vida independiente, porque esto, digamos, lo que hace es, así como ya los pacientes hemos pasado de ser en los hospitales pacientes, hemos pasado a ser ahora simplemente camas o plazas, cuando se diluye la responsabilidad con otros nombres, ya deja de ser un niño para ser un menor. Un niño, digamos que nos retrotrae y nos lleva a ese periodo que decía Rilke, que nuestra patria es nuestra infancia. Con lo cual, ¿qué se hace también cuando dos países están en guerra? Al enemigo se le despersonaliza. ¿Cómo se le despersonaliza? Pues con este tipo de cuestiones, llamándoles, pues eso. Realmente lo de minas está bien dicho a veces porque han sido auténticas minas para algunas asociaciones, y no me equivoco diciendo que son asociaciones sinónimo de lucro. Que bueno, eso sería otro tema de. ¿Cuándo? Estos chicos empezaron a venir, pues en los primeros años de los 90, atraídos por el boom de España y, entre otras cosas, porque en su país había habido 7 años de sequía bastante, bastante grande, y eso, más las antenas parabólicas, más las cadenas de televisión, hicieron que estos chicos, como también les pasó, por ejemplo, a los albaneses, que veían los programas de televisión italianos y decían: queremos ir a ese país de gente guapa que se lo pasa tan bien. Y claro, aquí con todas las comedias de situación, pues muchos de estos chicos se creyeron que iban a encontrar aquí una especie de farmacia de guardia, cuando en ocasiones lo que encontraron fue una realidad pe bastante peor que la de Máquina Baja. Y ¿dónde? Han llegado a España y han llegado de diferentes maneras, porque además sus orígenes son diferentes. No todos eran niños de la calle, aunque algunos sí eran niños en la calle, en los diferentes gráficos lo podéis ver, y llegan con una idea absolutamente sobredimensionada de lo que es España, que no solamente se nutre de los medios de comunicación, sino del boca a oreja. Igual que les pasaba a los inmigrantes españoles en los años 60, se gastaban en un mes en España lo que habían estado trabajando duramente durante un año, y se callaban pues cuestiones como el racismo, la falta de documentación y otra serie de cuestiones.
De hecho, si estos inmigrantes decían en España cuando venían de vacaciones, contaban la verdad, lo que decían es lo mismo que dicen ahora en Marruecos. Claro, tú dices que te va muy mal y que no hay trabajo porque no quieres que vaya yo a quitártelo. Y esto hace que todos estos menores de vida independiente que llegan aquí solos, para empezar, entran de hoz y coz en el mundo del consumismo, en el sentido de que nuestros padres poco a poco nos han ido enseñando pues cómo defenderte de la publicidad, y estos chicos no tienen esta posibilidad, porque además los adolescentes que están descubriendo el mundo, aparte de tener unos cambios hormonales que les vuelven locos, tienen que enfrentarse al mundo adulto. ¿Cómo lo hacen? Pues muchas veces la unión hace la fuerza entrando en tribus, que esas tribus además tienen sus propios códigos de vestuario. Y muchas veces estos chicos, para adaptar esos códigos, pues cometen delitos por los cuales terminan en los centros de reforma. Pero además, igual que pasaba con los españoles en los años 60, cuando llegaban a España para presumir de éxito, todos se traían un Mercedes de quinta mano. En el caso de estos chicos, lo que hacen es vestirse de pies a cabeza con una conocida marca de ropa deportiva, porque si en algún momento les deportan, por lo menos pueden llegar a su país como triunfadores, vistiendo una ropa, es decir, posiblemente más de 500 euros encima. Y esto en cuanto a la publicidad. En cuanto a los medios de comunicación, podemos ver que son tanto objeto pasivo como activo, es decir, o generadores de noticias o receptadores de información. Por su carácter ágrafo, muchas veces en ambos idiomas, pues prácticamente la prensa escrita, hasta que no tienen conocimientos del idioma, cuando están generalmente tutelados en los centros, si leen prensa, será fundamentalmente deportiva. En cuanto a la radio, procuran sintonizar los canales de su país y, por supuesto, la política no les interesa. Lo curioso es que cuando estos niños inmigrantes o adolescentes o jóvenes son deportados a su país, hacen lo contrario. Procuran escuchar emisoras de España, así como en España escuchaban emisoras marroquíes. En cuanto a lo que más ven, lógicamente, es la televisión. Aunque últimamente por Internet, Twitter, Facebook, están desviando la atención hacia estos nuevos medios. Y la televisión, ¿qué es lo que ven? Bueno, pues ven fundamentalmente o programas de contenido violento o programas de concursos, porque claro, es un poco lo mismo que la película de Slumdog Millionaire. Creen que pueden salir de su situación con una especie de pensamiento mágico por el cual van a ganar sin esfuerzo un montón de dinero. Y aquí también hay otra cuestión, que es que por inconsciencia a muchos chicos de estos se les ha convertido en mendigos profesionales cuando han estado tutelados por el Estado o bien por las organizaciones sin ánimo de lucro. Cuesta. Y entonces, claro, el dinero no es de nadie. Y estos chicos, para que no monten la bronca, dame, 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 toma, toma, toma. Y cuando se les ha convertido en mendigos profesionales, cuando cumplen 18 años, se les pone de patitas en la calle, sin dinero, sin trabajo, sin familia y sin papeles. Y claro, acostumbrados a que se les concediera todo lo que pedían, pues cuando no lo tienen lo roban, con lo cual terminan muchas veces eso, en los centros de reforma o en la cárcel. ¿Qué pasa también hablando de las tribus y de cómo se unen los jóvenes y cómo se reconocen a través del atuendo? Pues que muchos de ellos terminan siendo fashion victim y cometiendo incluso delitos para conseguir la ropa que les caracteriza y que les distingue del resto de las otras tribus. Y, bueno,
También hay que hablar de, ya hemos visto cómo utilizan ellos los medios de comunicación, pero ¿cómo aparecen ellos en los medios de comunicación? Fundamentalmente aparecen en las páginas de sucesos. Y es que, dada la competencia que hay entre los medios de comunicación, se busca el sensacionalismo y, aparte, en el caso de la televisión, si no hay imágenes, o bueno, de las revistas, si no hay imágenes no hay noticia. Por lo cual, cuando hay imágenes, por narices tiene que haber noticia. De ahí vienen todas estas constantes repeticiones de menores niños en pateras, cuando en realidad su manera de entrar en Europa en pateras solamente supone un 5%. Esto nos lleva también a no solamente la dramatización, sino también a la estigmatización. ¿Por qué? Pues la estigmatización viene fundamentalmente porque los periodistas, en una gran medida, somos muy vagos. Entonces nos nutrimos de las mismas fuentes de información, que suelen ser pues cuerpos policiales, judiciales y organismos públicos. De hecho, muy pocas veces se le pregunta al inmigrante, y de hecho, así como en las bandas sale el nombre de las personas que hablan en su nombre, a ellos nunca se suele poner Mohamed, Fulán o lo que sea. Simplemente es un inmigrante más. Y como me están diciendo que se me termina el tiempo, pues no he podido hablar mucho de la publicidad de ellos. Publicidad de ellos, con ellos y para ellos. Pero la publicidad llega a marcar de tal manera los medios de comunicación que ahora lo estamos viendo. En momentos de crisis, lo primero que se quita una empresa es la publicidad. O bien, para que no hablen mal de ellos, pues se gastan cientos de millones en publicidad. Y como coda final, simplemente preguntaros si habéis oído hablar en algún medio de comunicación del genocidio que está cometiendo la empresa Nestlé desde hace al menos 40 años. La razón está clara. Se gastan cientos de millones en publicidad para que esto no salga. Y creo que no. Que con este final está bastante claro que la prensa lo único que sirve es para recoger los pises de los gatos y de los cachorros. Bueno, ya. Gracias. Pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por tu concreción. Incluso ha facilitado algunos minutos para que pueda haber un mejor equilibrio en la mesa. Y vamos a guardar unos segundos para conectar con el segundo ponente de la mesa redonda, con Daniel Senovilla, que se encuentra ahora mismo en la localidad de Poitiers, conocida en Francia. Bueno, ahora sí, parece que si los técnicos informáticos a veces no somos. Sí. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días a todos. Bien. Bueno, pues Daniel, como ya sabes, cuentas con 15 minutos. Cuando tú quieras puedes comentarnos tu aportación. Muchas gracias. Pues nada, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, dicen que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias primero de todo a la organización por haberme invitado
a este congreso y pido disculpas por no poder estar presente físicamente. Disculpad, me voy a quitar los cascos porque tengo un retorno de vuestro sonido. Bueno, ¿me oís bien? Yo no me oigo en este momento, pero entiendo que se me oye bien. Bien, bien, pues entro directamente al contenido de la presentación, ya que quiero hablar de muchas cosas en un espacio de tiempo bastante, bastante breve. Entonces, bueno, el título, como podéis ver, es La Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y su aplicación a la situación de los menores extranjeros no acompañados. Bien, como todos sabéis, la Convención de Naciones Unidas es el instrumento legal internacional de referencia para promocionar y proteger los derechos de las personas menores de edad. Entendemos como tales a las personas menores de 18 años, como establece el artículo 1 de la Convención, precisamente. Y bueno, la Convención de Derechos del Niño es un instrumento que ha sido ratificado por prácticamente toda la comunidad internacional. Solo hay dos estados, Estados Unidos y Somalia, que a esta fecha no han ratificado la Convención de Naciones Unidas. Y bueno, pues es un instrumento que ha sido comentado y analizado en numerosas ocasiones en cuanto a sus contenidos. Sin embargo, en la materia que nos ocupa, los menores extranjeros no acompañados, existen relativamente pocos trabajos de análisis de cómo debemos interpretar y cómo debemos aplicar los contenidos de la Convención a la figura del menor no acompañado. Entonces, hay un instrumento, que es el instrumento, un documento de referencia, se llama la Observación General número 6 del Comité de Derechos del Niño, que es del año 2005, del mes de septiembre, y que constituye un documento no vinculante para los Estados, pero que interpreta y dice cómo debe aplicarse la Convención a los menores extranjeros no acompañados. Aparte de esta observación general, hay otros instrumentos que pueden servir de referencia. Hay unas publicaciones del ACNUR, sobre todo en cuanto a cómo debe determinarse el interés superior del menor. En los documentos del programa sobre los menores separados en Europa, hay un manual de UNICEF sobre la aplicación de la Convención de Derechos del Niño. Bien, en nuestra presentación, ya que no tendré tiempo para hacer todo lo que quisiera, me voy a centrar en el principio de interés superior del niño y luego en lo que se llaman soluciones duraderas que se deben aplicar a la situación de los menores extranjeros no acompañados. Bueno, pues si podemos pasar la diapositiva, por favor. Bien. Ahora el que no consigo pasarla soy yo. Bien. En cuanto al principio superior, el principio del interés superior del menor, perdón. Bien, pues es un artículo que está en un principio que está en el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño y que representa un concepto jurídico indeterminado. La Convención lo que dice es que los Estados deben considerar siempre el interés superior del menor por delante de cualquier otro interés concurrente. ¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, quiere decir, y en el caso concreto de los menores extranjeros no acompañados, que deberemos precisar en cada caso concreto cuál es el interés superior del menor extranjero no acompañado, ya que la Convención no lo define de forma concreta. Claro, y esto implica, como señalo en la diapositiva, un riesgo de arbitrariedad, incluso un riesgo de instrumentalización a la hora de interpretar cuál será el interés superior del menor. En definitiva, lo que dicen los diferentes instrumentos que analizan la Convención es que el interés superior del menor implica garantizar el conjunto de derechos de la Convención de Derechos del Niño.
Es decir, existe una interdependencia entre todos los derechos, entonces el interés superior será el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al desarrollo, etcétera. Bien, eso sería en general. En lo que respecta a los menores extranjeros no acompañados, la observación general del Comité de Derechos del Niño a que hemos hecho referencia solamente aporta unas líneas generales en cuanto a cuál es el interés superior del menor extranjero no acompañado. Nos dice que el interés superior del menor implica establecer su identidad y evaluar su grado de vulnerabilidad y sus necesidades de protección, y también que implica nombrar un tutor lo antes posible y, en otros casos, al menos un representante legal. Es decir, en cierto modo, la observación general lo único que contempla son medidas y acciones para dar respuesta a una situación de urgencia. Es decir, cuando llega un menor extranjero no acompañado a España o a otro país europeo, o cualquier país que haya ratificado la convención en definitiva, se le debe dar acogida, dar un techo, etcétera, dar una representación legal. Se cubre un poco sus necesidades inmediatas, pero se olvida, y esto es una crítica que yo hago a la interpretación del Comité de Derechos del Niño, vincular interés superior del menor a la determinación de una solución duradera, dar una solución de futuro a este menor extranjero no acompañado que responda a su situación y a sus necesidades de protección. Pasaríamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en efecto, la determinación de una solución duradera debe ser el objetivo primero y último de toda regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados. Digamos que la solución duradera implicaría como primer paso la localización de la familia y la evaluación de la posibilidad de una reunificación familiar. Esto es lo que nos dice la observación general, que establece una preferencia tácita por la posibilidad de reunificación familiar como solución duradera. Después vamos a examinar cuáles son las principales soluciones duraderas. Entonces, no es el Comité de Derechos del Niño, sino el ACNUR, el que vincula la identificación de una solución duradera a una determinación previa del interés superior del menor. Entonces, el ACNUR, en un documento muy interesante de directrices de determinación del interés superior del menor, establece lo que sería un proceso formal de determinación del interés superior del menor. Esto implica diferentes fases. En primer lugar, el nombramiento de un supervisor y de un panel de expertos independientes, en el que se debe implicar a las autoridades competentes, organizaciones internacionales y asociaciones que trabajan con los menores. Una segunda fase, que sería de recopilación de información sobre las diferentes ubicaciones en que se va a aplicar la solución duradera que se determine. Es decir, cuando hago referencia a ubicaciones, sobre todo al país de destino en el que se ha localizado el menor no acompañado y a su país de origen. Entonces, aquí hay una tripleta, digamos, tres elementos que son básicos en el análisis, en la determinación de esta solución duradera. Son las condiciones de seguridad del menor en cada entorno, es decir, en el país de origen y en el país de destino, sus condiciones de desarrollo. No hemos tenido tiempo de detenernos en lo que sería el principio de desarrollo de los menores en general, los menores extranjeros no acompañados en particular, es decir, desarrollo como un concepto amplio que abarca la totalidad de derechos de la Convención de Derechos del Niño. Y, por último, tercer elemento a considerar serían las opiniones tanto del menor como de su familia. Entonces, ¿cuál es la opinión del menor sobre la solución duradera que le conviene más y, sobre todo, la ubicación de esta solución duradera? Una vez que se ha hecho esta evaluación, que se ha recopilado la información, habrá que sopesar, habrá que poner en una balanza los diferentes derechos concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna solución es completamente satisfactoria. Es decir, probablemente el contexto de origen del menor tendrá ciertas ventajas, le permitirá eventualmente estar con su familia, desarrollarse en su contexto étnico, en su contexto cultural,
pero probablemente tendrá como defecto una mayor dificultad en el acceso a determinados derechos sociales. Partimos de la base que a lo mejor en el contexto de origen el acceso a la salud, el acceso a la educación es más problemático que en el contexto de destino. Y al revés, lo que es más accesible en el contexto de destino impide, por ejemplo, que el menor viva con su familia. Entonces, estos derechos habrá que sopesarlos, habrá que ponernos una balanza y ver qué plato de la balanza, qué lado de la balanza se inclina más para determinar la mejor solución duradera. Última fase sería la toma de decisión que debe garantizar los derechos del menor y, una vez más, se debe dar especial relevancia a las opiniones del menor y de su familia, a la existencia de los riesgos y a las posibilidades de desarrollo. Bien, pasamos ahora, en los 5 minutos o un poquillo más que me queda, creo, a analizar las diferentes posibilidades de soluciones duraderas, que básicamente son 3. Reunificación familiar en el país de origen, retorno al país de origen sin reunificación familiar y integración en el país de destino. En lo que respecta a la reunificación familiar, como decía antes, el Comité de Derechos del Niño estima esta solución duradera como prioritaria, siempre que sea posible y con el límite de que sea en el interés superior del menor. La base jurídica serían los artículos 9 y 10 de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 9 que habla del principio de no separación de la familia y el artículo 10 que establece que los Estados parte de la Convención deben favorecer la reunificación de las familias que estén separadas, o sea, de los padres con los hijos que estén en diferentes países. Sin embargo, la Convención de Derechos del Niño no establece una identificación a priorística entre unidad familiar e interés superior del menor. Es decir, a diferencia de lo que han interpretado determinadas autoridades en el Estado español, diciendo que el interés superior del menor es estar con su familia en el país de origen, pues bien, esto en el análisis jurídico de la Convención de Derechos del Niño no tiene base. ¿Por qué? Porque el artículo 9 de la Convención, que es el que establece el principio de no separación de la familia, incluye un requisito y una excepción a esta no separación. ¿Cuál es el requisito? Sería la ausencia de voluntad. Es decir, padres e hijos no deben vivir separados, salvo que lo deseen expresamente. Es decir, salvo que haya una voluntad en la separación. Y la excepción sería que en determinados casos, y pensamos a casos de abusos familiares, violencia, maltrato, etcétera, se puede establecer que la separación de la familia, la separación del niño de sus padres, sea en el interés superior menor. Entonces, esta afirmación, esta interpretación de unidad familiar, interés superior del menor, es falsa o, en todo caso, no tiene base jurídica. Bien, lo que resulta realmente determinante en el caso de los menores extranjeros no acompañados a la hora de aplicar una reunificación familiar en el país de origen, es decir, determinar si esta reunificación familiar sería en el interés superior del menor, es el consentimiento tanto del menor no acompañado como de la familia en cuanto a esa reunificación familiar. Y podemos encontrar 4 situaciones. Primera, que los padres y el menor desean la reunificación familiar. En estos casos parece muy claro que se puede estimar que la reunificación familiar sería de interés superior del menor. Puede haber verificación en cuanto a que no haya riesgo para el menor en el contexto de origen, etcétera, pero a priori podemos considerar que la reunificación familiar sería en el interés superior del menor. El último caso, por ir a los más fáciles primero, cuando ni los padres ni el menor extranjero no acompañado desean el reencuentro, lógicamente podemos decir que no será una reunificación al interés superior del menor, cuando ninguna de las dos partes implicadas está de acuerdo. Y tenemos los casos intermedios, cuando los padres desean la reunificación, pero el menor no desea volver al,
al país de origen. Esto parece claro, en principio, que la opinión de los padres debe prevalecer sobre la del menor, pero es precisamente en estos casos en que hay que tener mucho cuidado y ser especialmente vigilantes en examinar, en evaluar las condiciones de la familia y en determinar si no existe un riesgo para el menor en la reunificación familiar. Y el tercer caso, cuando el menor extranjero desea la reunificación familiar, pero los padres no quieren que vuelva. Esto que parece improbable puede ser el caso en familias que han invertido bienes o dinero en el proyecto migratorio de su menor, de su hijo, y que, a pesar de que el menor que se encuentra en España o en otro país europeo desee volver porque sus objetivos migratorios, sus expectativas no se han cumplido o no se encuentra bien en esta situación migratoria, pero, sin embargo, los padres rechazan este regreso porque pues estiman que han realizado una inversión que no quieren perder. Bien, pues en estos casos, obviamente, podemos estimar que el propio hecho de obligar a una persona menor de edad a emprender una aventura migratoria con todos los riesgos que conlleva y la propia negativa a volver a acogerle puede constituir por sí misma una cierta forma de maltrato que aconseja que no se lleve a cabo la reunificación familiar. Bien, avanzo un poco porque no queda mucho tiempo y quiero respetar los 15 minutos o al menos no superarlos mucho. Pasamos a lo que sería el retorno al país de origen sin reunificación familiar. Bien, según el Comité de Derechos del Niño, el retorno sin reunificación familiar es solamente posible cuando responda al interés superior del menor. Y establece una serie de criterios a considerar, las condiciones de seguridad y socioeconómicas, la existencia de mecanismos, es decir, de un sistema de protección en el país de origen que pueda acoger el menor, la opinión del menor, de la institución de acogida en destino, etcétera. Establece como límites, hablo de la posición del Comité de Derechos del Niño, que exista un riesgo de violación de los derechos del menor o que no existan dispositivos o medidas de atención en el país de origen. En estos casos no se puede proceder al retorno. Y finalmente, el Comité de Derechos del Niño, la Observación General, precisa que los criterios de control migratorio no pueden justificar una decisión de retorno. Bien, esto sería la posición del Comité de Derechos del Niño, y desde un análisis jurídico, desde mi propio análisis de los contenidos de la Convención de Derechos del Niño, la repatriación de un menor no acompañado debe ser, cuando no hay reunificación familiar, debe conllevar siempre consentimiento. Es decir, debe ser siempre voluntaria. Una repatriación forzosa contra la opinión del menor implica un riesgo muy grave de reincidencia en el proceso migratorio y, por tanto, no podrá ser nunca en el interés superior del menor. De hecho, la única justificación jurídica posible para aplicar un retorno forzoso al país de origen sin reunificación familiar, insisto, sería que las condiciones de desarrollo en el contexto de origen, es decir, si pensamos a un menor marroquí, que las condiciones de desarrollo del menor marroquí en Marruecos sean superiores a las que este menor marroquí va a encontrar en el país de destino, en este caso a lo mejor en España. Es decir, que este menor marroquí, una vez enviado a Marruecos sin reunificación familiar, pueda tener un mejor acceso a la salud, un mejor acceso a la educación, unas mejores posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera, que aconsejen que se le envíe a su país de origen. Sin esta, digamos, mejor acceso o mejor posibilidades de desarrollo, cualquier retorno forzoso sería contrario al interés superior del menor. Y voy al último punto, que sería la integración en el país de acogida, solución duradera, que el Comité de Derechos del Niño considera subsidiaria, considera solamente posible cuando el retorno al país de origen no sea posible. Bueno, pues mi punto de vista, y no solo el mío, es que esta posición del Comité de Derechos del Niño es incorrecta, porque precisamente el interés superior del menor
no permite llevar a cabo un orden de prioridades entre una solución duradera u otra. Es decir, en cada caso va a establecer, como hemos visto, cuáles son las posibilidades de desarrollo y de acceso a derechos del menor en cada contexto de origen, y no pienso que deba establecerse una prioridad por la solución de reunificación familiar en detrimento de la integración en el país de acogida. En cualquier caso, y por terminar, si se decide la integración del menor en el país de acogida, obviamente esta debe conllevar el otorgamiento de un estatuto jurídico estable, es decir, un permiso de residencia y una posibilidad de acceso al trabajo, que sea estable y fácilmente renovable al llegar a la mayoría de edad. Bueno, pues creo que estoy en unos 20 minutos, entonces me voy a parar aquí y responderé con mucho gusto a vuestras preguntas, si las tenéis. Espero que se haya entendido bien. Muchas gracias, Daniel. Espero que también hayas... aquí se te ha escuchado bien. Espero que tú también hayas recibido la ovación de los asistentes. Gracias por respetar el tiempo. Y si te parece, y para no escuchar en la sala, oír en la sala del sonido, tu sonido ambiente, cortamos de nuevo la conexión con el Skype y tú nos sigues por el aula virtual. Y luego, si hay alguna... pregunta dirigida a ti, pues conectaremos de nuevo. ¿Bien? Muy bien. Gracias. Ahora. Bueno, pues, Gloria, cuando quiera, tienes la palabra. Sí. No se oye ahora. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería agradecer la invitación que me realizaron los integrantes del Grupo IDEO y, en concreto, Antonio Jiménez, para participar en este congreso y, en concreto, en la mesa redonda. Y agradezco también las palabras de presentación que ha hecho Antonio a al desarrollo que hago de distintas iniciativas tendentes justamente a la... cuestión de, bueno, pues mejorar la situación de las personas menores de edad que proceden de países en vía de desarrollo, en particular Marruecos, pero también podemos hablar de los menores de procedencia de Senegal, hacia España y en concreto hacia la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque desde hace cierto tiempo, pues desde la Universidad de Jaén, también nos hemos dedicado a la investigación con otras universidades de estos países en relación con la situación de estos menores. Hemos participado en varios proyectos que financia la Agencia Española de Cooperación Internacional y también la propia Universidad de Jaén, que cuenta con una convocatoria específica de proyectos de cooperación al desarrollo. Y, en concreto, hemos trabajado con las universidades de Tánger, de forma particular, con la Universidad de Tánger y de Fez, y también de Rabat, por el momento. También hemos mantenido, también de forma más reciente, con universidades de Senegal, con la Universidad de Dakar y con la Universidad de Saint-Louis, la Gaston Verger de la ciudad de Saint-Louis, en Senegal. Y bueno, resulta de esta puesta en común de personas que se dedican al ámbito científico, al ámbito universitario, bueno, pues podemos tener ciertas ideas como propuesta, y por eso la intervención que me sugirió Antonio hacer en este congreso se refería a la creación de un sistema transnacional de protección a la infancia. Y básicamente se trata en esta mesa redonda de que desarrolle un poco en qué consistiría este sistema, qué características tiene un sistema transnacional, que sería una manera de intentar dar respuesta a la situación a la que se enfrentan ahora mismo los países destinatarios y los países de origen de estos menores, de estas personas que no alcanzan la edad de los 18 años. Y es que realmente, después de la experiencia con la que uno ya cuenta en relación con el tratamiento de este hecho, y es que hay personas que emulan o imitan lo que hacen los mayores,
Y es que emigran pues con la expectativa de que mejoren sus condiciones de vida, con cierta visión de la situación que tienen en sus países y la que pues, es posible que lleguen a alcanzar en los países de destino. Tras constatar que se trata, bueno, pues de alguna, es una cuestión, un hecho que ahora mismo no es posible tratar de forma independiente en España o en Marruecos o en otro país del que procedan los menores. Ahora mismo lo que se ha puesto de relieve es que la insuficiencia, los insuficientes medios de los que disponen o bien los países de origen o bien los países de destino para dar respuesta a una cuestión social que tiene por su propia naturaleza un carácter transnacional. Ni siquiera es una situación internacional, porque internacional usualmente es un adjetivo que se utiliza para hacer referencia a algo que tiene dimensiones que trascienden la órbita de un único país. En este caso, no se trata ni siquiera de un fenómeno internacional, sino que es claramente transnacional en el sentido de que está claro cuál es el país de origen y está claro cuál es el país de destino. Y usualmente se trata de situaciones que se desarrollan en dos países. Por tanto, el elemento transnacional cobra interés, cobra importancia. O sea, no se trataría tanto de dar respuesta a la cuestión de la situación de los menores extranjeros, sino a cómo gestionar una situación personal que transcurre en el territorio de dos países que además se identifican con los países de origen y de destino de las personas que emigran, que en estos casos además son personas menores de edad. Por tanto, detectadas las insuficiencias que ahora mismo tienen lugar para dar respuesta a una cuestión social que tiene carácter transnacional por uno solo de esos países, estas insuficiencias no solo residen en el hecho de que es una realidad que trasciende las fronteras de un Estado, sino que es una realidad que tiene que tener un tratamiento también por el derecho que hasta el momento es insuficiente, pues porque la normativa de protección de los menores en España básicamente ha tratado de dar respuesta a las situaciones de desprotección de los menores que se encuentran en España usualmente y que viven con sus familias que pueden ser de nacionalidad española, pero insuficiencia o desasistencia que tiene lugar en el interior de grupos familiares que se encuentran residiendo en territorio español. Pero claro, esa normativa no estaba pensando, y de hecho ni siquiera a día de hoy está pensando dar respuesta a la situación que tienen los menores, que no es que estén desasistidos porque en el seno de sus grupos familiares tengan alguna situación de desprotección determinada por causa de los miembros de la propia familia, sino que es que son menores que ya de entrada sus núcleos familiares tampoco los tienen en territorio español. Por tanto, estaremos hablando de que ni siquiera desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, no ya porque la realidad del fenómeno trascienda la frontera de un Estado, sino porque ni siquiera el ordenamiento jurídico realmente a día de hoy, el legislador todavía ha considerado que se trate de una situación social de tanta envergadura que sea necesario regularla de forma independiente, puesto que la normativa de protección de menores en nuestro ordenamiento jurídico, sea de ámbito nacional o autonómico, tampoco está dirigiéndose específicamente a estos menores, sino que estos menores pues tienen el tratamiento que reciben el resto de los menores que se encuentren en alguna situación de desasistencia o desprotección. Además, estos menores tienen la singularidad de que son menores extranjeros. Luego ahí tenemos también en juego la normativa de extranjería, lógicamente, y de inmigración. Y de ahí la importancia o no de verificar la conveniencia de que estos menores regresen con su familia, puesto que son menores que no tienen documentación administrativa en regla cuando llegan al territorio español y que, claro, hay allí también una voluntad del legislador español, igual que el legislador comunitario, en la medida en que España es miembro de la Unión Europea y, por tanto, la regulación en relación con el control de la estancia de entrada en España de extranjeros procede de la Unión Europea, pues, claro, hay un control por saber la documentación, de dónde viene, la persona tiene unos motivos por los cuales permanecer en España, o sea que tenemos una normativa relativa a la protección de la infancia, que tampoco está pensando específicamente en la situación de menores que no están acompañados, que no tienen una situación de desprotección en el seno de su familia, puesto que la familia no está aquí, y una normativa de extranjería que básicamente lo que quiere es determinar que la persona que se encuentre en territorio español y de la Unión Europea pues esté en regla, sea una persona que tenga documentación de residencia. Claro, evidentemente, ni por uno ni por otro lado, aquí vamos a dar respuesta a las circunstancias que tienen que ver con estos menores, porque son dos normativas que tampoco están pensando en este tipo de situaciones.
Luego, ir por la parte de los países de origen pasa un poco lo mismo. Si nosotros vamos a la normativa de Marruecos en relación con la protección de la infancia, pues la situación de los menores que viajan al extranjero tampoco está contemplada. Tienen situaciones de abandono. El abandono tiene lugar cuando hay una radical ausencia de personas que ejerzan la patria potestad. Es el abandono que se conoce en Marruecos. Y luego, además, tienen una normativa de extranjería que incluso dice que escapar del país de forma ilegal pues puede ser hasta penado a través de las medidas del Código Penal. Con lo cual, imaginaros lo lejos que está también el ordenamiento marroquí de poder acercarse a ver qué le pasa a estos niños que emigran, en el fondo, igual que los adultos. Bueno, pues justamente detectada la insuficiencia para dar respuesta a un fenómeno que es transnacional por parte de los países que están en juego, pues de ahí la propuesta de crear un sistema transnacional, un sistema transnacional de protección a la infancia. ¿Es posible crear un sistema transnacional? Claro, esto no se está haciendo todos los días. El legislador español no está siempre inventando soluciones para problemas que realmente no le conciernen a sus fronteras y a sus ciudadanos, pues porque imaginaron la tarea que tendría que tener. ¿Es factible crear un sistema transnacional? Pues evidentemente sí. ¿Cómo se crea un sistema de estas características? Pues con convenio, con la cooperación internacional, haciendo que las autoridades de los países implicados cooperen. ¿Es posible cooperar con Marruecos? Evidentemente sí. ¿Qué problema hemos tenido hasta ahora para cooperar con Marruecos? Pues muchos. A todo el mundo los conoce. Pero igual que hemos tenido problemas, pues también hemos tenido posibilidades. Y hay por aquí un memorándum de entendimiento del año que está. Aparece en la última diapositiva, por eso al final lo vaya a tener. Un memorándum de entendimiento entre la Junta de Andalucía y la Secretaría de Estado, encargada de la familia, la infancia y las personas discapacitadas del Reino de Marruecos para la cooperación en materia de política social, firmado en Sevilla el 7 de junio del año 2006. No está publicado. En el BOE ya sabéis que este tipo de instrumentos unas veces se publican, otras veces no, pero existen y están en vigor, aunque no se publiquen en el BOE. Lo que uno, desde el punto de vista del derecho internacional público, usualmente se explica que los convenios no son de aplicación hasta que no se publican en el BOE, porque si no, no entran en vigor. Sin embargo, estos instrumentos, o sea, hay multitud de instrumentos, memorándum, protocolos, memorándum de entendimiento, acuerdos de multitud, que no se publica ni mucho menos en el BOE, pero a lo largo de la historia de los tiempos, ni se publicarán. Y, sin embargo, están en vigor. Otra cosa que no sirven para nada, como los convenios que se publican en el BOE, que tampoco sirven para nada. Pero, en fin, que existe posibilidad de cooperar, y en concreto entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y Marruecos, porque las comunidades autónomas tienen competencia también en el ámbito de la protección de la infancia, puesto que son competencias que están delegadas por parte del Gobierno central, por parte del Estado, a cada una de las comunidades autónomas, y ya reconoció el Tribunal Constitucional que las comunidades autónomas tienen competencias también para la gestión exterior de todo aquello en lo que tengan delegadas las competencias por parte del Estado. Porque inicialmente, si bien la acción exterior es competencia exclusiva del Estado, en aquello que se refiere a las materias que tienen delegadas las competencias de las comunidades autónomas, la acción exterior es también de incumbencia de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, que incluso cada comunidad autónoma puede negociar los convenios que estime convenientes con los gobiernos de los países de los que llegan los niños para dar una solución medio razonable a estas cuestiones. Luego, la herramienta ya existe, los convenios. Pero claro, no solamente con convenios, ya sabemos, tenemos que saber y qué hacemos con los convenios y para qué los queremos. Bueno, pues aquí viene un conjunto. Para que nosotros tengamos un sistema transnacional de protección a la infancia, hace falta que haya unos principios que sean compartidos, que todo el mundo esté de acuerdo en que esto es lo que queremos hacer. Bueno, pues eso tampoco estaría tan complicado, porque tenemos el convenio de los derechos del niño, del que hemos hablado anteriormente, del que Marruecos también es parte. Ya sabéis que además Marruecos lleva un periodo de historia en el que quiere, participar en los foros internacionales, porque de esa manera pues se aprecia más claramente en el ámbito internacional su voluntad de, bueno, pues de estar presente, de ser un país un poco que tenga una presencia internacional. Bueno, pues Marruecos firmó en el año 93 el convenio de los derechos del niño. ¿Hay principios comunes entre España y Marruecos en orden a la tutela de la infancia? Sí. ¿Cuál de ellos? Pues el criterio del interés superior del niño. Claro que el criterio del interés superior del niño tampoco sabe nadie quién es. ¿Qué es el criterio del interés superior del niño? Bueno, pues ahí hemos dicho que consistían en elaborar soluciones duraderas, y efectivamente elaborar soluciones duraderas, es decir, que el niño
hoy tenga una medida y mañana tenga otra, sino que vamos a ver si entre las dos partes implicadas es posible que este niño, con él, se haga la solución que pueda tener una mayor posibilidad de perspectiva en el futuro. Y fundamentalmente, pensando que lo que tenemos es a una persona, el Convenio de Derechos del Niño recoge un conjunto de derechos, los específicos derechos que corresponden a los menores por el hecho de serlo, pero que son derechos de todas las personas, son los derechos humanos de la infancia. Esos derechos del niño tienen que estar interpretados de conformidad con una cláusula general que hay en la Constitución española, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es, se dice que es la dimensión activa de la dignidad de la persona. Existe persona como tal porque la dignidad es la misma persona. Si desaparece la dignidad, no hay persona. Y el libre desarrollo de la personalidad es la dimensión activa de la dignidad de la persona. Eso quiere decir que la medida que se adopte debe permitir que el menor se haga como persona. Es decir, que procurar que ese menor, pues en aquella que sea la solución que se le está dando, que tenga cierta estabilidad, se realice como persona. Es decir, que ya no hace falta que, digamos, que al menor se le aplique esta solución porque es la mejor para él. No, sino que con esa solución el menor pueda, a través de acciones que tengan más carácter educativo y más carácter sociolaboral y no tanto meramente protector, puesto que tampoco estamos hablando de menores que tengan ni 7 ni 8 años, sino que son jovencitos, de 12, de 13, a partir de ahí en adelante, pues que se trata de acciones que no tengan un carácter estrictamente de protección de la tutela en un sentido tradicional, sino de la promoción del libre desarrollo de su personalidad. Por tanto, en este microsistema, en el interior del sistema de protección de los menores, este microsistema de carácter transnacional debería estar orientado hacia una función más educativa y sociolaboral que de mera protección. Por eso, las medidas de estricta protección que están previstas en los dos sistemas jurídicos probablemente no sean las idóneas y probablemente la estricta aplicación de la medida de la tutela administrativa, que tiene unos fines, porque se pueden entender y explicar, incluso justificar en relación con el ordenamiento español a día de hoy, a lo mejor no son las medidas que conviene adoptar para el caso de estos muchachos, de estos jóvenes, que proceden de otros países en vía de desarrollo. Y ese microsistema jurídico tiene fundamentalmente una función. O sea, tiene un principio superior, que es el interés del niño, recogido de forma común en los dos sistemas jurídicos, de origen y de destino, y luego tiene una función. La función es la integración social, puesto que estamos hablando de un fenómeno que es transnacional, que tiene perfiles socioeconómicos, hay una emigración por razones de mejora de expectativa de vida, y por tanto la función social tiene que ser la integración social de esa persona. Pero la integración social, entendida en el contexto de un sistema cuyo elemento es la transnacionalidad, el carácter transnacional. Es decir, que la integración social no tiene que ser entendida en el sentido clásico de integración de la sociedad de destino, sino que la integración social tiene que ser la integración en un contexto transnacional. Es decir, que tampoco pasa de nada si el menor se forma y posteriormente encuentra su primer empleo en su país de origen. Es decir, que sean acciones que realmente permitan que ese menor, para el desarrollo de su personalidad, pueda integrarse, pero no solo en la sociedad de destino, sino que también sea posible que ese menor pueda, en un momento determinado, pues, comenzar su vida laboral o comenzar su vida familiar o comenzar su vida de otro tipo, también en su país de origen. Bueno, pues agradezco la atención prestada y quedo a la espera de las posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Por ajustarte a los tiempos, sabemos que es muy difícil cuando somos tan apasionados los nuestros hablar en tan poco tiempo, pero bueno, esa es la capacidad de síntesis y de tener las ideas claras. Le doy la palabra al doctor Vicente Cabedo Mayol. Buenos
Muchas gracias, Antonio. Pues, igual que han hecho mis predecesores, toca agradecer, por supuesto, agradecer la invitación por parte de todos los componentes del Grupo IDEO y especialmente pues del buen compañero y amigo Antonio, y para poder asistir aquí a este congreso y poder exponer pues lo que hacemos desde la Universidad Politécnica de Valencia, el granito de arena que hacemos como grupo de investigación en aras también de estos menores inmigrantes no acompañados o menores extranjeros no acompañados, que ya pues el aspecto más jurídico y real, como os ha dicho el compañero periodista, nos lo ha ofrecido en las charlas anteriores. Bueno, sin más preámbulos, pues si no es también el tiempo se comerá, vamos a comenzar. Siempre hay un precedente en todo, es decir, en esta primera transparencia pues pongo los antecedentes, digamos, de cómo surge el grupo MINA, el Grupo de Menores Inmigrantes No Acompañados de la Universidad Politécnica de Valencia. Es decir, pues que surge un poco de cuando formé parte en la Dirección Territorial de Castellón, de la Consejería de Bienestar Social, como becario jurídico, y en aquella época pues uno desconocía completamente el mundo de la infancia. Había estudiado, pues sí, en Derecho Civil o en Derecho Internacional Privado, como ha expuesto la profesora, algunos datos, algunas instituciones tuitivas de la infancia, pero realmente pues no tenía unos conocimientos prácticos y teóricos muy elementales sobre la materia. En esa etapa, en la Dirección Territorial, pues al lado de una letrada, una gran letrada en ese sentido, que lleva a cabo los expedientes de oposición de los padres a las declaraciones de desamparo de sus hijos o a los mismos acogimientos o a las adopciones, pues uno aprendió mucho, la verdad, y sobre todo me di cuenta, yo como constitucionalista, de que faltaba una sistemática de toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación a estas instituciones, es decir, a la oposición que llevan a cabo los padres en materia de declaración de desamparo, o al acogimiento, a la adopción, y cómo habían, en su caso, llegado a través de recursos de amparo al Constitucional y había dictado pues una serie de autos, ¿verdad?, y de sentencias, y eso dio lugar a un libro que estáis viendo en pantalla, que fue Marco Constitucional, Marco Constitucional de la Protección de Menores, una primera edición fue el 2006, y una segunda edición del 2008. El 2008, en esta segunda edición, es una ampliación del primer libro y ya incluyo un capítulo relativo a menores inmigrantes no acompañados que no existía en la primera edición. Es decir, era otra realidad que yo desconocía en aquella ya primera época y que a partir del 2008 empiezo a trabajar en materia de infancia y concretándolo en lo que sería los MENA o MINA. Entonces ya tenemos esos antecedentes y con esos antecedentes, ya vemos la constitución del grupo de I+D sobre MINA de la Universidad Politécnica de Valencia. Como todo grupo, sin subvención no puede funcionar y el grupo nace en el 2008 gracias a, como veis en pantalla, un proyecto precompetitivo de la Generalitat Valenciana. Para conocer realmente la situación de los menores inmigrantes no acompañados en nuestra comunidad, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana. ¿Por qué consideraba que hacía falta este tipo de, y así lo consideró también la subvención de la Generalitat, consideraba que era importante, en cuanto no existían, y todavía no existe, un informe, por ejemplo, como en Andalucía o en Cataluña, ¿verdad?, o en el País Vasco, sobre los MENA por parte del defensor autonómico. En estas comunidades sí que existía un estudio llevado a cabo sobre los MINA o MENA, en cambio en nuestra comunidad no. Por tanto, entendía que era necesario llevar a cabo este estudio y que se canalizó a través de este grupo MINA que se conformó y a través del proyecto de investigación que ustedes pueden leer en pantalla. ¿Cuál era el objeto? Bueno, como ven ahí, el objetivo era analizar esa situación concreta y que realmente lo que me interesaba es la realidad en nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, de los menores inmigrantes o menores extranjeros no acompañados. En el proyecto tenía, por supuesto, un estudio de campo, aparte del ámbito jurídico, que era visitar los centros de menores extranjeros. Ahora después indicaré que hay unos centros específicos de menores extranjeros en la Comunidad Valenciana. Y, en principio, tenía varias fases, desde una primera, que era entrevistar a los directores, una segunda de encuestas a los propios menores inmigrantes e incluso una tercera a los trabajadores y educadores de dichos centros. Por supuesto, por razones presupuestarias, esa fase solamente pudo llevarse a cabo la primera, que fue entrevistas con los directores de los centros de menores inmigrantes no acompañados que existen en la Comunidad Valenciana.
si pasó así de transparencia. ¿Quién conformaba ese grupo? Bueno, éramos 4 profesores, 3 éramos juristas, la profesora Francisca Ramón, que están viendo ustedes, el profesor José Carlos de Bartolomé, y yo éramos juristas, y había un sociólogo que es el que realmente tenía que analizar y estudiar las variables del estudio de campo, que era un sociólogo que era Alex Cloquet. ¿En qué se canalizó? Bueno, esos resultados, como siempre, los proyectos, por lo menos desde el ámbito jurídico, el resultado físico es un libro. En ese sentido, hay 2 libros. Uno realmente lo que hace es recoger las ponencias de las primeras jornadas que se llevaron a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia sobre mina, que es el libro desde el 2010, y el libro del 2011, que es... viendo en pantalla los no extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad, en este libro ya recoge aquel proyecto de que se llevó a cabo durante el 2008-2009. Como siempre se ha retrasado un poco la publicación, pero considero muy interesante que se haya retrasado. En este libro, que además explico brevemente por qué el título, dice los menores extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad. En la norma, porque el libro tiene una parte que regula la situación de los MENA de acuerdo a lo que es la ley de extranjería con la reforma que hubo en el 2009 y al nuevo reglamento de extranjería que por lo menos ofrece ya una regulación integral de los MENA o MINA, con mayor o menor crítica, que es del 2011. Entonces, esa sería la parte que diríamos en la norma, junto con la normativa europea y de los países que conforman la Unión Europea. Y luego, en la realidad, la segunda parte del título, porque se analizan los informes que antes comentaba de los defensores autonómicos sobre estos menores, o sea, es ver esa realidad a través de esos informes, y recoge también el trabajo de campo que llevamos a cabo, que era muy modesto, como les dije, que solamente era, pudimos hacer por proporciones presupuestarias, las entrevistas a los directores de los centros de menores extranjeros. Además, llevamos a cabo diversos cursos y jornadas. Las jornadas, ya las hemos citado, son las jornadas MINA, jornadas sobre menores inmigrantes no acompañados, por lo tanto el nombre es poco original. Llevamos 3 ediciones y, comentando con el compañero Antonio, espero que, aunque pese a la crisis, haya presupuesto para este año llevar a cabo las cuartas. En cuanto al curso, bueno, hay un curso que es el Sistema de Protección a la Infancia, Marco Jurídico. Se llevaron a cabo en el 2008 2 ediciones de este curso a través del Instituto Valenciano de Administración Pública. Era un curso dirigido fundamentalmente a funcionarios, trabajadores en materia de menores. Y después también en el 2011 se hizo a través de un curso de extensión universitaria en la UNED de Villarreal en Castellón. De momento tampoco se han podido realizar más cursos, pero considero que podríamos intentar hacer nuevas ediciones del mismo. Y hay una segunda etapa. Como todo, llega un momento que el grupo de más de más y se le agotan los recursos económicos. Y para poder optar y poder seguir funcionando como grupo, otro proyecto, otro proyecto de investigación, en este caso a través de ayudas internas de la Universidad Politécnica de Valencia, y en el 2011, durante un año, se nos concede una ayuda económica, modesta, pero bueno, por lo menos una ayuda económica, para llevar a cabo otro proyecto de índole multidisciplinar en el que poder continuar aquellas investigaciones que habíamos empezado en el 2008. Por razones de la propia universidad, tuve que cambiar un poco la composición del grupo, aunque seguimos formando parte, pues, la doctora Francisca, estoy yo, naturalmente, pero hay alguna novedad, se incorpora el profesor Vicente Jiménez y se incorpora también la profesora María de Miguel. Como no me dejaban incorporar a nadie fuera de la propia universidad, pues colabora el sociólogo que era de la Universidad Católica, que es Alex Cloquet. Pero bueno, exigencias normativas internas me hacen reestructurar el grupo, pero por lo menos continúa el grupo de investigación a través de este nuevo proyecto. ¿Y qué hemos hecho con este nuevo grupo reconstituido en cierta medida por razones de crear un nuevo proyecto con nueva financiación económica? Como pueden ver, pues hay un libro que está pendiente. En este libro ya he conseguido llevar a cabo
aún estamos en proceso, llevar a cabo estas encuestas en los centros específicos sobre menores extranjeros que tenemos en la Comunidad Valenciana. Luego, si tengo tiempo, haré una breve referencia. Son 9. Entonces, ahí sí que se han entrevistado a estos menores extranjeros. Por tanto, ese trabajo de campo ahora se recogerá en este nuevo libro que tenemos pensado publicar, si todo va bien, este mismo año. Después, hemos continuado con las jornadas y creo poder ya anunciar, si todo va bien, que este año pues haríamos, repito, las cuartas jornadas MINA, que siempre se celebran en noviembre, anualmente, en la Politécnica de Valencia. Y, por último, están viendo ahí en pantalla dos iniciativas nuevas. Una es la creación de una revista online multidisciplinar, es decir, no jurídica, aunque la mayoría somos juristas, pero efectivamente pueden participar y han participado, por ejemplo, Antonio, es decir, del ámbito de la educación, del ámbito jurídico, del ámbito de la psicología también se ha participado, incluso si quisiérase del ámbito de la medicina, es decir, de cualquier ámbito, naturalmente, que sea relacionado con este objetivo, como son la protección de la infancia, es decir, el objeto principal sería, por supuesto, los menores. Y otra iniciativa también es un observatorio sobre menores inmigrantes no acompañados, no sé si también estáis viéndolo también en pantalla el enlace, que pretende pues ser una página de información, nutrirse, aún está empezando, pero por ejemplo ahí se podrían ver congresos, se podría ver normativa relativa a la infancia y específicamente sobre menores inmigrantes, es decir, se trataría de ir nutriendo y tener como una especie de observatorio sobre MINA, faltaría ir actualizando más datos, pero bueno, estamos en proceso, en construcción. Esos serían brevemente pues lo que las iniciativas que estamos llevando a cabo desde la Politécnica con este grupo de I+D sobre MINA. Como me quedan algunos minutos, por eso me he precipitado un poco, quería tener por lo menos un pequeño margen, quisiera comentarles pues la información que hace poco dio la propia Gobierno Autonómico sobre los MINA en mi comunidad, en la Comunidad Valenciana. Está fechado el 5 de febrero, es decir, hace apenas un mes, y en ella pues hace un comentario, dice, los menores que han sido atendidos en el sistema de protección de la Comunidad Valenciana, bueno, ellos enseguida como gran titular, más de 900 extranjeros. Claro, y ahí uno piensa, menores extranjeros no acompañados, si por la crisis naturalmente ha descendido el número, luego naturalmente uno se informa bien y la noticia, pues menores extranjeros realmente atendidos solo han sido 550 de esos 900, por tanto serían menores extranjeros más de 900, en total 908, pero lo que serían menores extranjeros no acompañados, o como dice el compañero Antonio en sus estudios sin referentes familiares, serían 307. Ahora bien, eso sería efectivamente los que podríamos decir que han sido atendidos. ¿Cuántos de estos atendidos quedan realmente en el sistema de protección a foto fija, es decir, a 31 de diciembre de 2011? No está claro, no se lleva bien la estadística, pero deben ser como mucho 200. De los cuales, de esos 200, la mayoría están en los centros que les comentaba yo, que conforman centros específicos. En total, en los centros específicos, el número de plazas sería de 153. Entonces, el resto, unos 50, estarían en los centros generales, donde estarían menores extranjeros acompañados o menores españoles. Por lo tanto, esa sería un poco la situación que yo quería indicarles en la Comunidad Valenciana. Por lo demás, me ha gustado mucho el análisis que han hecho tanto los compañeros que me han precedido, y seguramente también las notas que después nos puntualizará Antonio. Yo, si en caso, quisiera concluir con una breve referencia que podría un poco complementar la excelente charla que nos ha dado desde Francia Daniel, como también la que nos ha dado también pues la compañera Gloria, en que tengamos en cuenta, y por eso la importancia de que hayas comentado la Convención de los Derechos del Niño, que siempre prima la condición de menor. Es decir,
la doble condición que tiene un menor extranjero acompañado, por una parte, efectivamente, estaríamos hablando de un inmigrante en situación irregular, pero por otra hablaríamos de un menor de edad. Y prima esa situación de la minoría de edad. Y, por tanto, se la debe aplicar, como bien ha explicado el compañero desde Francia, la Convención de Derechos del Niño y, por ejemplo, a nivel interno, pues la Ley Orgánica del 96, la Ley Orgánica del 96 y toda la legislación tuitiva protectora del menor autonómica. A partir de ahí, efectivamente, hemos legislado tardíamente la situación de estos menores. Ahora, en mayor o menor medida, pues ya, por lo menos la reforma que hubo de la Ley de Extranjería en el 2009 y, sobre todo, el nuevo Reglamento de Extranjería del 2011, se ocupa e intenta, por lo menos, dar solución a algunos de los problemas que han dicho mis predecesores. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ese menor extranjero acompañado que está en un centro de protección de cualquier sistema, de cualquier comunidad autónoma, cumple los 18 años? A veces era un problema de que se quedaba efectivamente, entre comillas, sin papeles. Y por ahora el reglamento intenta, por lo menos, dar alguna pequeña vía de solución, pero estamos aún lejos de lo que sería la verdadera integración de ese menor extranjero que efectivamente no es retornado, que efectivamente no vuelve con sus padres y que para integrarse efectivamente en España necesita por lo menos tener unos permisos en regla, autorización de residencia y en su caso de trabajo, e integrarse realmente de la comunidad que ya forma parte, que en este caso sería la comunidad española. Y como son 15, con ello concluyo. Si alguien quiere después comentar, comentaremos algo de lo que es el grupo en sí, pero creo que resumidamente ha quedado expuesto. Gracias. Muchas gracias, Vicente, sobre todo por tu pulcritud en el cumplimiento de los tiempos. Y yo, por ser coordinador, no voy a abusar más del tiempo, sino el justo que he compartido con mis compañeros. Y a colación de lo que Vicente me comenta, Vicente comentaba estos números inflados por la Administración, por los tiempos que corren de recesión económica en nuestro país. Os pongo esa diapositiva, esa imagen de fondo que está extraída del diario de la prensa, ya vosotros lo habréis escuchado, y en concreto se refiere a hace exactamente una semana, en la madrugada del viernes anterior. Una patera arribó a las costas del al puerto de Motrí con un total de 42 menores. Finalmente, después de hacer los estudios pertinentes, eran 35, y esto que no indica quizás mucho, lo quiero destacar, resaltar, porque estamos hablando de Motril, que está a escasos 150, 160 kilómetros de donde ahora mismo nos situamos nosotros, y es cierto que, aunque estamos en tiempo, todos lo sabemos, esto no es nada nuevo, de crisis económica y social, siguen llegando menores a las costas andaluzas en este número tan elevado. Por lo tanto, se hace más pertinente quizás la integración de esta mesa en este congreso. Una vez dicho esto, voy a empezar en sí lo que era mi intervención. Bien, nosotros, el Grupo IDEO, estamos trabajando desde hace ya algún tiempo las competencias culturales y en esta presentación que traemos queremos también destacar el papel que juegan ellos las redes virtuales de aprendizaje que anteriormente el ponente Jurjo Torres expuso de algún modo también en su intervención. El Grupo IDEO es un grupo que nació allá por el año 2001, por lo tanto estamos en nuestro décimo año de creación, y es un grupo también humilde de esta universidad, del Departamento de Pedagogía, con recursos escasos, más aún estos tiempos, y que nos preocupamos por esta formación en el ámbito intercultural y, por supuesto, también de los profesionales que intervienen con menores. En todas aquellas publicaciones que realizamos en el ámbito concreto de los menores migrantes sin referentes familiares, llevamos un total de 4 publicaciones y ya tenemos en edición 2 más. En concreto, ahí podéis ver
La primera de ellas, que es una colección que iniciamos, habla de los horizontes, intervención socioeducativa e intercultural, habla de los nuevos horizontes, la formación del educador. La segunda, sobre la integración de menores migrantes en contextos educativos plurales. En la tercera, ofrece una perspectiva global del fenómeno de los menores migrantes sin referente familiar, un trabajo compilado por diversos autores de importante reconocimiento. Y el último, que algunos aparecen incluidos en los materiales, trata sobre las pautas de intervención socioeducativa e intercultural. Recientemente hemos publicado el informe de la investigación sobre las competencias interculturales de los profesionales que intervienen con menores migrantes sin referentes familiares en España. Algunas diapositivas las pasaré de corrido por cumplir los tiempos. Ahí tenéis un poco el esquema de esta investigación, sobre todo en decir que hemos utilizado los instrumentos procedentes de tres fuentes, como han sido los cuestionarios, los grupos de discusión y también las entrevistas. Algunos de los objetivos más importantes, identificar el perfil del educador de menores sin migrantes, sin referentes familiares, detectar las carencias formativas en competencias interculturales de los educadores de menores migrantes, conocer en qué medida la administración pública y los centros privados se preocupan por la formación de estos profesionales, establecer un análisis comparativo entre las diferentes realidades de las comunidades autónomas, realizar también un análisis comparativo en cuanto al grado de formación y experiencia alcanzado por los profesionales según los años trabajados, detectar y diseñar estrategias para conocer y comprender el fenómeno migratorio y la cultura de los menores migrantes, conocer las causas y motivaciones de los profesionales para desarrollar la profesión. Bueno, ahí está un poco distribuido lo que fue la muestra representativa de este estudio a lo largo de todas las comunidades autónomas del Estado español. En total, una muestra representativa de 334 sujetos sobre un total de 2.000 profesionales que estimamos que están interviniendo actualmente con el colectivo. El cuestionario se dividió en ocho factores, pero bueno, esto es quizás lo importante es saber que en los resultados solamente el factor número 4 y el factor número 5, que son las opiniones sobre los menores migrantes y el interés por los mismos que tienen los profesionales, superó el 50%, en concreto el 55,45% y el 50,96%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de las competencias interculturales que ese cuestionario recogía en esos ocho factores, solamente dos factores estaban por encima, digamos, del mínimo para decir, o del aprobado, para que me entendáis mejor. También ese cuestionario se componía o estaba constituido por tres dimensiones, que como sabéis son las dimensiones de las competencias, la dimensión cognitiva, la habilidad y la actitud, y solamente la dimensión de la actitud se encontraba o se aproximaba al 50%, en concreto un 47,03%. En cuanto al nivel de variables entre sexo, las mujeres, el género femenino se encuentra por encima, aunque ligeramente solo, de los hombres, es decir, las chicas que realizan funciones de educadoras son algo más competentes, eso dice el estudio, que los chicos. En cuanto a las comunidades autónomas, ahí veis las seis comunidades autónomas principales, las que mayor datos aportaban a esta investigación, se sitúan aproximadamente a un nivel equitativo. Quizás Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Cataluña son las que mayor nivel de competencia dentro de ese bajo nivel a la vez mostraban. Y bueno, y ya pasamos un poco cuando hemos hablado de la investigación como parte de la labor del grupo de investigación y de ello pasamos a el apartado de formación. Hemos hablado, perdón, primero de publicaciones, luego de investigación y por último la formación, que es a lo que le vamos a restar el tiempo que queda. Hemos realizado en aproximadamente dos años un total de nueve ediciones formativas propias nuestras, en concreto 10, con un encuentro que realizamos en el mes de septiembre. Pero también de algunas entidades nos han solicitado que le diéramos alguna formación. Pero estas son las que nosotros hemos realizado. Empezamos en Jaén, continuamos en Toledo, Vizcaya, Valencia, Barcelona, Huelva, de nuevo Jaén, de nuevo Vizcaya y de nuevo Valencia.
Ahí tenéis un poco ilustrado, digamos, la foto de grupo de todas estas formaciones. El perfil de los participantes han sido 170 personas, en concreto 130 mujeres y 40 hombres, todos ellos profesionales, estudiantes, investigadores, entre 20 años los que menos y 67 los que más. Fijaos qué detalle más significativo. Esto muestra un poco también el carácter, yo siempre que he defendido, no sé si quizás denominándolo de este modo no me entendáis, bohemio iba a decir, ¿no? A lo que me refiero es que personas ya con edad de jubilación siguen participando en este tipo de acciones formativas, ¿no? Un dato realmente curioso. En concreto, personas procedentes de 8 nacionalidades y 3 continentes, es decir, han venido a estos cursos personas de Italia, han venido personas de Chile, personas de Francia, personas de Marruecos, bueno, y casi de todas las comunidades autónomas de España. Un número de participantes entre 12 mínimo, el curso que tenía menos, y 30 el curso que tenía más, la verdad es que un poco dispar, una media de 20 aproximadamente, 19 participantes por edición. Los objetivos del curso han ido un poco en la misma línea de la investigación, descubrir la realidad social y familiar de los menores migrantes, conocer las connotaciones culturales de dichos menores, adquirir pautas de intervención socioeducativa específica e intercultural, percibir pautas específicas de orientación académica y laboral, aprender a gestionar un proyecto de inclusión social en el ámbito comunitario y construir una red telemática de intercambio profesional. Los contenidos son los que desarrollan dichos objetivos. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en ello, aunque lo teníais en pantalla. La metodología ha sido quizás lo más atractivo de este proyecto de formación. Hemos trabajado en equipo a través de la realización de role-playing, intercambio de experiencias profesionales, todo basado en la metodología de aprendizaje colaborativo, puestas en común, convivencia entre compañeros. Esto de convivencia entre compañeros, hemos utilizado la red nacional de albergues para realizar los cursos a lo largo de un fin de semana, por lo tanto hemos compartido otros momentos como han sido los momentos de comida, los momentos de charla, como decíamos, la modalidad informal del curso. También hemos realizado alguna que otra actividad cultural y todo esto hemos mantenido un contacto a través de la red social. Os paso también algunas imágenes para que podáis ver la dinámica de esta formación. Bien, en cuanto a la evaluación de los propios participantes, simplemente voy a mencionar la media de todas las ediciones, un total de media de 8,07. Evidentemente sobre 10, eso quiere decir que esta formación, pues, ha gustado notablemente, como indica esa calificación, notablemente alto. Algunas ediciones pues han llegado, como veis, la segunda de Jaén, al 9,39 de nota, ¿no? Para nosotros pues es una gran satisfacción que nuestras propuestas sean también recibidas por los participantes. Bien, esta edición número 10 o este encuentro queríamos partir un poco con el carácter tan formativo de los cursos. Y por eso propusimos un encuentro con un carácter más reivindicativo. Ahí está la portada de la publicidad que lleva por título Encuentro Nacional de Educadores de Menores, grandes retos de la profesión. Y en concreto se celebró en el mes de septiembre aquí en la ciudad de Jaén. Sobre todo nos marcamos como objetivo principal dignificar la profesión de educador de menores, que creo que hoy día es muy necesario. En cuanto a la segunda parte, en los 3 minutos que me restan, la segunda parte del título de nuestra intervención, la red social, nosotros hemos hecho en Facebook una red social, hemos utilizado la red social Facebook para abrir un grupo titulado llamado Menores Migrantes sin Referentes Familiares, con un total de 600 miembros, 600 y pico, cuando no lo cerraron, no sabemos por qué, lo hemos vuelto a abrir, pero bueno, ya no tiene tantos componentes y la información se ha perdido. Y pudimos hacer una serie de actividades, como contacto entre profesionales, difusión de noticias, divulgación de eventos, enlaces a documentales, foros de debate asíncronos y foros de debate a tiempo real. Y las temáticas de debate que llevamos a cabo en estos foros a través de esta red social Facebook,
fueron la práctica interreligiosa como competencia educativa, el trabajo comunitario para la prevención de conflictos en contextos multiculturales, la labor educativa en igualdad de género con menores de otras culturas, la integración social del menor migrante desde el respeto a sus hábitos y costumbres, conocimiento y gestión del duelo migratorio, la recomposición del sentimiento de pertenencia del menor, la identidad múltiple compleja, el conocimiento e interpretación de la legislación como garantía del proceso educativo y, por último, se tuvo una conversación con Hanan Sinrojame, que fue la primera chica migrante tutelada en España. Ya por último, como perspectiva de esta aportación, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde camina el Grupo IDEO en materia de investigación y formación con menores migrantes sin referentes familiares? Nosotros esta tarde se podrá dislumbrar en la ponencia del compañero doctor Antonio Pantoja Vallejo. Estamos trabajando desde hace un tiempo con redes virtuales de aprendizaje. Ya vamos evolucionando, no nosotros, sino la sociedad, hacia redes sociales de aprendizaje o redes virtuales de aprendizaje. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es, ahora mismo, desde el ámbito de la educación social, las titulaciones, las universidades españolas que tienen educación social, detectamos, ya lo hemos detectado en ese estudio que hemos presentado, que no existen materias, no existen contenidos, no existen carga docente en los programas de estas universidades específicas para trabajar con infancia en general, ya no solamente infancia en riesgo en general, ya no solamente hablamos de menores migrantes. Entonces nosotros queremos construir un proyecto basado fundamentalmente en una formación con profesionales especializados en la materia, ya digo, sobre infancia en riesgo en general, a través de la red social, a la que todos aquellos estudiantes de las titulaciones de educación social de España, de la Universidad Española, y todos aquellos profesionales que estén trabajando o que no estén trabajando, que hayan sido en algún momento y que quieran colaborar, puedan participar a través de una red social, de manera que la formación sea gratuita, ¿vale? Aunque la certificación luego correrá por otros canales, pero sea una formación gratuita y una formación real para todas estas personas. Por mi parte, creo que me ha ajustado al tiempo y espero que ahora podamos compartir no solamente preguntas hacia mí, sino al resto de los compañeros, un debate de aproximadamente unos 20 minutos. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, Alicia y Lourdes nos preguntan, bueno, esto va, hay que salirnos un momento, vamos a conectarnos con Daniel, por lo tanto, aquí estoy. Hola Daniel, pues para ti es la primera de las preguntas. Vaya. Te preguntan, ¿cree que las medidas de protección son excesivas y que con ello puede ocasionar la avalancha de niños inmigrantes solo? ¿Se referirá acompañado? ¿Respondo directamente o...? Sí, por favor. Bueno, yo creo que el término avalancha, para empezar, no me parece apropiado. Estamos hablando realmente de cifras que son, a pesar de todo, modestas. En España, vamos, ahora mismo no tengo las cifras delante mío, pero el pico de llegadas de menores extranjeros no acompañados fue en el año 2004, en el que se registraron 9.000 nuevas acogidas. Esto era, por supuesto, en los momentos de grandes fastos económicos en los que todo iba bien. Esa cifra en los siguientes años se ha reducido significativamente y en los últimos años en los que, digamos, la crisis económica ha golpeado mucho más fuerte, pues las cifras de llegada se han reducido muy significativamente a pesar de que los menores sigan llegando. Entonces, desde mi punto de vista, el término avalancha no es adecuado porque
tal avalancha no es tal. O sea, si un Estado como el Estado español no puede asumir la protección de 9.000 menores por año, pues vamos, o sea, apaga y vámonos. O sea, y de todas formas hay un segundo elemento, que es el elemento jurídico. Es que España se ha comprometido en un instrumento de derecho internacional, que es la Convención de Derechos del Niño, a proteger a estos menores. Entonces, bueno, por supuesto existe la legislación nacional que también obliga al Estado español y a las comunidades autónomas, como ha señalado el compañero. Mi presentación se ha ceñido en el derecho internacional y, bueno, pues no hemos evocado el principio jurídico, la base jurídica que justifica la protección de los menores extranjeros no acompañados. Este es el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño. Pues el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño dice que los Estados que han ratificado la Convención están obligados a prestar asistencia y protección a los menores que se encuentren temporal o definitivamente privados de su medio familiar. Definición que se ajusta perfectamente a la situación de los menores extranjeros no acompañados. Por tanto, desde el momento en que el Estado español ratifica esta Convención, está obligado a aplicarla, a incorporarla a su ordenamiento. En ese sentido, ha establecido un compromiso que le obliga a proteger a estos menores. Luego, ideológicamente, podremos estar de acuerdo o no de acuerdo. Podremos estimar que son muchos o pocos. Podremos estimar que cuesta mucho o poco dinero. Eso ya depende un poco de la aproximación ideológica de cada persona, de su sensibilidad, etcétera. Pero vamos, España jurídicamente está obligada a proteger a estos menores. Muchas gracias. Daniel, vamos a intentar contestar. Tenemos bastantes preguntas para que todos se vayan medianamente satisfechos de haber sido respondido en sus cuestiones. Vamos a intentar ser los compañeros y uno mismo. Bien. A Gloria, a ti te preguntan. ¿Es el actual reglamento orgánico de centros recientemente aprobado en nuestra comunidad autónoma de Andalucía garantiza el desarrollo libre de la personalidad en nuestros menores? Bueno, pues el reglamento ahora mismo no tendría que verlo con detenimiento para poder responder una pregunta de este calibre, ¿no? Porque claro, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? Siendo la dimensión activa de la dignidad, significa que las medidas que se adopten pues tienen que promover que la persona pueda desarrollar todas sus facetas, todas sus dimensiones como persona, pues de todo tipo, sociales, familiares, laborales, personales. Entonces, claro, verificar que una concreta normativa responda a este objetivo, pues claro, hay que estudiarlo con mucho detenimiento. No es algo que se pueda responder así sin estudiarla, pero a fondo, no simplemente con una lectura, sino a fondo. Bien, para continuar contigo, Gloria, te preguntan, ha hablado de la existencia de convenios de cooperación de Andalucía con Marruecos y comenta que existen sin mucha utilidad, pero no se llevan a la práctica. ¿Qué habría que hacer? ¿Por dónde empezar para hacer de ellos una realidad? Bueno, los convenios, cuando se preparan, pues se hacen siempre con fines muy loables, porque digamos que todos los gobiernos son conscientes de que a día de hoy la gran mayoría de las cuestiones sociales importantes tienen un carácter que trasciende sus propias fronteras, y ya es conocido por todos que la euforia internacional que vivió España pues la han vivido tanto otros países de nuestro entorno europeo y del mundo. Claro, el problema que tienen esos convenios es que luego, pues muchos de ellos se quedan en letra muerta, porque esa euforia no acompaña luego a la realidad de los medios técnicos, de incluso de la disposición, porque evidentemente preparar un convenio no es lo mismo que luego llegar a aplicarlo. ¿Qué hace falta hacer para poder aplicarlo? Pues una vez que se firma ese convenio, disponer, hacer que todos los medios humanos, materiales, de los que se dispone en ese momento, pues estén todos ellos orientados hacia la aplicación de ese convenio. Muchas veces no hace falta ni siquiera dinero,
pero sí al menos que las personas responsables de la aplicación al menos tengan conocimiento de su existencia, pues porque ni siquiera eso, a veces a lo mejor el personal del organismo competente que debería ser el que articulase la medida o la vía, pues se entera de que se firmó un convenio el año pasado, que tampoco tiene el texto, porque, bueno, por estas cosas, porque no se publican en el BOE, porque se almacenan en los cajones, pues porque ya cumplieron el objetivo que era dar la imagen determinada de que un país está tiene cierta imagen en el ámbito internacional. Con lo cual, para que se aplique un convenio, pues hace falta que llegue al conocimiento de las personas, de las autoridades, de los sitios en donde tiene que utilizarse. Y además, que esas personas tengan que se procure el tener la mente suficientemente abierta. Claro, esto es otra cuestión que no es menor, que, y más cuando estamos hablando de la cuestión de la emigración, pues en general hay que tener la mente suficientemente abierta como para entender procesos de personas que no son los que a lo mejor conocemos en la realidad cotidiana de la vida de cada uno. Que la persona, el técnico correspondiente de la delegación que sea de la Junta de Andalucía, pues que se ponga un poco en la situación de qué realidad es la que están viviendo estos menores y que cuando tome contacto con la persona responsable de la Administración de Marruecos, pues bueno, un poco tenga el talante, si es posible que se hable en el idioma del país, se haga un poco de esfuerzo también en ese sentido, querer entrar en contacto con esa autoridad, pues esto pasa, y luego que esto no es un problema ni tuyo ni mío, es un problema de los dos. No consiste, ay, pues ¿cómo nos desembarazamos de estos menores? O cómo, sino vamos a ver qué pasa, como es decir, un poco también de hoy por hoy, yo esto lo digo mucho cada vez que se presenta la ocasión porque creo que es así. Los estados liberales, los estados que conocemos hasta ahora, los estados modernos, que se basan en unos principios que eran todos muy respetables en su momento, se llaman estados liberales pues porque se basan sobre la idea de la libertad, de la igualdad, de la justicia, todo esto está muy bien, pero tienen un pequeño problema a día de hoy, y es que esos estados modernos que se configuraron de conformidad con esos principios, estaban pensados para dirigir sus normas a sus propios nacionales, a las personas que estaban en su territorio. Sus destinatarios eran sus propios nacionales y para eso ya utilizaban los medios de coacción de los que han dispuesto los estados para hacer aplicables sus normas a sus nacionales y a las personas que están en sus territorios. Hoy por hoy ha entrado en crisis todo aquello que supuso la configuración de los estados nacionales, de los estados modernos que conocemos hasta ahora, porque los fenómenos a los que se tienen que dar respuesta no transcurren en el interior de un estado. Hay que desarrollar otras fórmulas que no son estrictamente las coercitivas. Ahora hay que acostumbrarse a colaborar. Y claro, eso tiene muchas otras dificultades, porque no estamos preparados para entablar vías de comunicación, de colaboración. Todo eso requiere una diplomacia, probablemente que, bueno, pues que tiene que formarse para estas cuestiones. Por tanto, ese es otro de los aspectos que hay que mejorar también mucho para que se lleguen a aplicar los convenios. Hay que tener unos criterios de diplomacia probablemente pues, más eficaces de los que se han desarrollado hasta ahora. Vale. Bien, hay bastantes preguntas, así que vamos a intentar. Ya vemos que es la hora de comer, que el estómago está ya moviéndose y los compañeros van saliendo, así que vamos a esperar a que salgan. Vale, si alguien más, digo ya para que no se produzca. Muchas gracias. Bien, a Jaime tiene aquí por la modalidad online, parece que un foro de seguidores que le han hecho varias preguntas, así que Jaime intenta ser conciso para intentar todos los compañeros que te han preguntado responderle. Bueno, como me quedan un par de minutos de antes. Sí, te dicen, ¿no cree que injusta la situación de los menores migrantes? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Cómo asegurar el tratamiento justo de estos menores? ¿Cómo luchar contra esta injusticia desde la ciudadanía? Responde sí y ya te hago la siguiente. Para empezar, yo creo que es que nadie se marcha de su país porque quiere, abandona a su familia. Entonces, pienso que lo que habría que hacer sería crear las bases suficientes en sus países de origen, para que nadie tenga que abandonar, sobre todo a esas edades,
familia, amigos y entorno. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que eso, precisamente potenciar los países de origen. Y aquí, digamos que lo fundamental sería que no se les utilizara como se les está utilizando política, social e institucionalmente, tanto en cifras como en cuestiones de alarma. ¿Qué habría que hacer? Pues tratarlos como a los demás niños, porque son niños, y no meterles en guetos, como puedan ser muchas veces los centros asistenciales y los centros de asistencia primaria, sino que sigan con el resto de los niños españoles, porque van a ser al final con los que van a tener que convivir. Bien, muy bien, Jaime. Te preguntan por aquí, ¿podría apuntar brevemente los rasgos principales del impacto de la publicidad en los menores inmigrantes? El impacto de la publicidad es brutal, precisamente porque, por eso, como decía antes, han caído de hoz y coz en un mundo de consumo que ni conocen, ni comprenden, ni distinguen. Según algunos estudios, hasta los 5 años de edad no sabes diferenciar lo que es publicidad de lo que es simplemente entretenimiento. Pero claro, el profesor Cabanilles dice, una cosa es que sepas distinguirlo y otra cosa es que sepas defenderte de esa publicidad, porque es que además no es solamente en televisión, lo vemos en los mismos supermercados, pues directamente te ponen los productos más caros a la altura de la vista. Trucan los carritos de la compra para que la rueda derecha te acerque poco a poco a los estantes. Entonces, no es solamente estos menores los que sufren esta publicidad, sino toda la población. Lo que pasa es que ellos tienen menos recursos para defenderse. Te preguntan también por ahí, ¿cómo cree que debería ser el modelo de acogida de los menores extranjeros para facilitar su inclusión y participación en la sociedad española? Pues yo creo que está explicado con mi respuesta anterior. Uh-huh. Lo que hay que hacer es integrarles, no separarles en guetos. Sí. Eso precisamente también responde a otra pregunta que me la dirigían a mí. Digo, no es intención yo de intervenir ahora, pero como ha habido una relación entre ambas, dice, separar a los menores inmigrantes no acompañados en centros específicos no es una forma de segregación y discriminación. ¿No tendrían que estar los centros de menores comunes? Bueno, a Vicente y a mí, ambos no lo han preguntado. Vicente, ¿quiere decir algo? Sí, de hecho, sí. Uno pregunta a la Consejería de Bienestar Social de mi comunidad, ella negará que existan centros específicos como tales, pero sí que han venido funcionando estos 9, y yo diría 10 centros que, por las circunstancias, eran específicos en que todos eran menores extranjeros no acompañados, aunque ella nos dirá a la Consejería que también los centros no específicos también hay minas o mina. Pero tienen ustedes razón, aunque ellos argumentan, y tal vez, esto los educadores nos lo pueden dar, que tal vez en un primer momento sí que podría ser adecuado estos primeros centros, aunque posteriormente lo ideal efectivamente es que no haya distinción entre menores extranjeros o no extranjeros en los centros. Bien. Yo creo que tienes tú una pregunta que te dice, ¿no cree que en una investigación en que no se tenga en cuenta la opinión y la voz de los menores incompleta y sesgada en sus conclusiones sobre la situación de dichos niños? Muy buena pregunta y tal vez un poco de crítica que me hacen. Efectivamente, es decir, yo cualquier investigación, aunque es cierto que yo como jurista también tengo una base para hacer una investigación más formal, como sería un análisis de la normativa internacional, nacional, que regula la situación de la infancia en concreto de los mina o mena. Pero lógicamente yo quería en mis investigaciones, y de hecho por eso siempre cuento con un sociólogo, realizar trabajo de campo. Por motivos económicos, efectivamente, en la primera investigación no pude llevar a cabo lo que serían entrevistas, ¿verdad?, o encuestas, para hacer encuestas a los menores extranjeros, que se está llevando a cabo. En estos momentos estoy llevando a cabo esa fase que sería efectivamente de conocer primero por qué emigraron, toda la típica pregunta, si se le hicieron pruebas radiológicas a estos menores, si qué permisos ahora cuentan, qué piensan de su futuro. Es decir, ahora se está llevando a cabo ese análisis con menores extranjeros.
Desgraciadamente, estamos condicionados también por los presupuestos económicos, pero en esa primera investigación, que ya está editada, ese primer libro que yo les comentaba, de los menores extranjeros no acompañados en la norma y en la realidad, tampoco puede haber tanta crítica en el sentido de que esa parte que llamaban la realidad, pues indirectamente utilizo o me sirvo de esos informes de los defensores autonómicos que sí que llevaron a cabo trabajos de campo directamente con menores extranjeros. Entonces, también se analiza y se estudia, aunque sea vía indirecta a través de esos informes. Pero, efectivamente, me faltó una fase de investigación de los centros con cuestionarios, con encuestas a menores extranjeros, que, insisto, se está llevando a cabo ahora. ¿Por qué? Porque ahora he tenido presupuesto para tener gente que lleve a cabo esas encuestas. Desgraciadamente, la crisis en la universidad, por desgracia, está afectando y de manera muy grave. Ya quedan tres, vamos a responderle muy brevemente. Una se la voy a hacer a Jaime y dos, aunque no van dirigidas personalmente a mí, sino a toda la mesa. Yo por interpretado un poco que puedo dar respuestas a ellas, lo haré. Jaime, te preguntan por último, ¿en qué ciudad está su entidad? ¿Puede desarrollar más su visión sobre el consumismo de estos menores, tribalismo, imitación? ¿Hay diferencias según su origen? Evidentemente, puede ser desarrollo que te piden, intenta que no sea tanto. Gracias. Sí, bueno, yo vivo en Madrid y es desde Madrid que hago esta tarea, que además, por desgracia, acompaño también visitándoles en las cárceles donde les doy clase de periodismo. Y, perdona, las otras dos... Te decía, ¿puede desarrollar más su visión sobre el consumismo de estos menores? ¿Tribalismo, imitación? ¿Hay diferencias según su origen? Es que no me da tiempo. Claro. Pero el tribalismo se da en todas las culturas entre los adolescentes y es precisamente eso, para integrarse en un grupo frente al mundo adulto que hasta ese momento les ha obviado o directamente les ha hecho la puñeta. ¿Cómo pueden defenderse de la publicidad? Pues como podemos defendernos todos, con cultura, con educación y con sensatez. Nos tienen que enseñar qué era lo que antes le decía Antonio, que un trabajo que deberían hacer en los centros de acogida es llevarles a hacer la compra a los supermercados, pues precisamente para que descubran, luego analizar qué es lo que han comprado y por qué. Y a lo mejor pues descubrimos que han comprado productos simplemente por los colores o por el lugar donde estaban instalados. O, por ejemplo, por lo que saben muy bien las madres, cuando el niño le dice, cómprame los Kipi Friskis, porque tiene no sé qué muñequito. Entonces la madre le dice, no, mira, el muñequito te lo compro aparte porque es que si no lo estoy pagando 10 veces. Y es un poco eso. Yo creo que, como todo, cultura y educación. Muchas gracias. Esas dos preguntas decía que iba a responder brevemente. Una de ellas es, ¿qué casos son más comunes de menores no acompañados en nuestro país? Bien, nosotros por la experiencia en estos cursos de enriquecernos, de aprender de los propios profesionales y también por nuestras investigaciones, hemos detectado pues casi 7 perfiles de menores. Como no los tengo delante, tampoco los conozco de memoria y tampoco quiero entrar excesivamente en cada uno de los perfiles. Sí que puedo decir que están en ese informe de investigación que se ha publicado en la página del Grupo IDEO, ya la tenéis la información, grupoideo.net, pero sí quiero hacer alusión, porque bueno, esto no es una manera de responder, sí quiero hacer alusión a que de esos perfiles, el económico precisamente, que es el que todos tenemos en mente, ¿verdad? Los niños vienen porque vienen a buscar una vida mejor, no es el único ni quizás el más importante. Los niños, al ser niños, ser adolescentes, también tienen, como decía, igual que nosotros tenemos sueños, ellos también tienen sueños, ellos también ven incluso, los adolescentes ven incluso injusto que a través de la televisión, a través del conocimiento que genera la información hoy día, en este mundo tan global, ven injusto que chicos universitarios cojan su mochila, como decía la doctora Mina Vargas, y se marchen de viajar por toda Europa. Este año me voy a Malta, lo otro porque me han dado una beca. Ellos también tienen ganas de aventura. También son niños que buscan refugio, asilo político, niños que están perseguidos con amenaza incluso de perder su propia vida. Entonces, esto es importante porque los educadores tienen que saber detectar con qué, y al hablar de perfil no es muy adecuado desde el punto de vista pedagógico, pero sí es importante para
personalizar el proyecto de vida de estos niños y su intervención en los centros. Sabe detectar qué perfil tiene. Por lo tanto, una pregunta muy adecuada. Ya digo, en esa investigación vienen todos los perfiles, cualquier otra información se pueden poner en contacto con nosotros, con el Grupo IDEO. Y para finalizar, y que Palmira no se quede sin su respuesta, ella hace una llamada de atención, dice, invisibilidad, ¿qué ocurre con las mafias que utilizan menores primero para hacerlo aquí, para traerlos aquí y luego utilizarlos? Bien, Palmira, yo te puedo decir que todos sabemos que existen mafias, pero existen diferentes tipos de mafias. La mafia de los mafiosos y la mafia de los cuerpos de seguridad del Estado. En cierta ocasión me dijo un compañero, esta tarde viene el sobrino de un amigo procedente de Marruecos. Y yo le dije, ¿cómo que esta tarde llega? Digo, ¿cómo que esta tarde llega? ¿Será que esta tarde habrá salido o está previsto? Bueno, no, esta tarde llega. Días después le pregunté, oye, ¿por qué me lo dijiste con esa seguridad? Y me comentó, cuando salen tres pateras, dos llegan. Una la interviene la policía, llaman a los medios de comunicación, no sé si aquí los compañeros pueden hablar y termina ya este debate, ¿no? Se hacen la foto, se justifica y como comprenderéis, yo no quiero decir el resto, pero vosotros se podría hacer una vuestra propia opinión. Por mi parte, es todo. Esto, Antonio, me gustaría matizar un poco más. A veces tenemos la idea, decimos, ¿qué padres desnaturalizados? No, no, al contrario. Es decir, son padres que a lo mejor ahorran ellos y toda la familia un año o dos años, porque ¿qué padre no querría para su hijo, a cambio del equivalente a 5.000 euros o 4.000 euros, que es muchísimo dinero allí, les convencen de que, es decir, les venden el pack completo, transporte, traslado a la península en barco grande, que luego no es eso, es una patera, y además les van a dar una residencia, estudios, y que cuando terminen los estudios, además les van a dar trabajo. ¿Qué padre? Vamos, no se dejaría la piel por ese futuro para su hijo. Existen incluso vídeos grabados en los propios centros de menores, fijaos lo que os digo, en los propios centros de menores, vídeos grabados que difunden en determinadas zonas rurales de determinados países a modo de atraer pues esa, sí, de banderín de esa demanda. Lo bien que va a estar tu hijo en España, como el que va, ¿no?, a Estados Unidos a estudiar a Harvard, ¿no? Lo bien que va a estar tu hijo en España, fíjate los centros, qué condiciones. Por eso, la pregunta era sobre las mafias y yo ya la he respondido. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias también a Daniel, que está, está con nosotros, pero está en Francia, a los compañeros por su intervención, yo creo que ajustada a lo que la organización le había solicitado. Y bueno, si os parece, nos volvemos a ver a las 5 de la tarde para continuar con la ponencia del profesor doctor Antonio Pantoja Vallejo, del Grupo de Investigación IDEO, y con la segunda mesa redonda del Congreso. Muchas gracias a todos y buen provecho.